Conectando, estamos en el Boulevard del Niño Poblano, transmitiendo para Periódico Central esta manifestación que hay en la lateral al Boulevard del Niño Poblano, de un grupo de padres de familia y familiares de niños que están internados en el Hospital del Niño Poblano y que están sufriendo por la falta de medicamentos. Como pueden ver ya, una patrulla de la policía de San Andrés ha cerrado el paso para pues evitar que se queden aquí atorados los autos. Solamente llegan algunos autos que pues no van a poder pasar. Hace unos momentos hubo un poco de caos vial, pero la policía de San Andrés ya ha cerrado la calle. Acá vemos la manifestación de personas que no tienen medicamento para sus hijos con cáncer y por eso se están manifestando. Acá hay una señora que está queriendo aventarles el auto. Ya se va a echar para atrás. Ahí está, pero ya quería la señora que pasar. Aquí está. Estamos transmitiendo para Periódico Central en vivo esta manifestación de padres, pues que lo único que están pidiendo es medicamento para sus hijos. Buenas tardes, ¿nos puede contar cuál es la situación y por qué es la manifestación, señor? Estamos pidiendo manifestarnos más que nada por nuestros bebés, ya que han faltado tratamientos de quimioterapia, así como también el personal médico. En mi caso, mi bebé tenía una cirugía programada para este mes, pero por causas que desconocemos nosotros, el único cirujano que estaba atendiendo, que renunció, lo corrieron, nosotros lo sabemos, ya no hay ahorita quien atienda ese tipo de cirugías. ¿De qué cirugía necesitaba su bebé? Un tumor en la cabeza. Un tumor en la cabeza. Y ya estaba programada para este mes, pero ahorita nada más nos avisaron que no. El cirujano ya no está. El otro está en capacidad por COVID. Por la pandemia, o sea, no atiende él. Simplemente nos iban a avisar. Cuando hubiera alguien, nos avisaban. Pero pues mi bebé no puede esperar, ya que se puede. Vuelve a crecer. Y no queremos que vuelva a estar en esa misma situación ni que corra más riesgo. Si se puede operar en ese momento, si todo salga bien, ¿por qué esperarse hasta que encuentren ellos? O si iban a prescindir de los niños de cirujano, debieron de haber tenido tomado en cuenta que iba a tener otro a la mano. Okay. No simplemente correrlo o que es renunciar, no sabemos, pero que nos dejen sin el servicio, más que nada. ¿Cuál es su nombre, señor? Luis. Okay. El señor Luis nos está narrando que en su caso pues faltan cirujanos para atender a su pequeñito, un bebé que tiene un tumor en la cabeza y que le han dicho que no lo pueden atender por falta de médicos, que hay dos médicos y uno de ellos está enfermo por coronavirus y pues parece ser que el otro no está atendiendo estas cirugías. Señora, ¿nos puede narrar un poco de su caso? ¿De qué es lo que está pasando en el caso de su familiar? Nosotros estamos acá debido al desabasto de quimioterapia. En este mes han fallecido muchos niños. Ya basta, ya estamos hartos de mentiras. Hartos de que nosotros nos digan, va a haber, hay dinero, puras excusas, pero nada de resultados. Queremos que nuestros niños tengan derecho a la vida, es un derecho que ellos tienen. La señora que está pues refiriendo que no hay quimioterapias y falta de medicamentos en el Hospital del Niño Poblano. Esta no es la primera vez que sucede la manifestación o esta queja. Durante la pandemia ya han sucedido varias veces que los padres de familia han tenido que salir a manifestarse por medicamentos. Le están pidiendo al presidente de la República el abasto de las medicinas. Recuerden que pues ya es la presidencia o el gobierno federal quienes se encargan de abastecer de medicamentos. Hace unos momentos en rueda de prensa el gobernador del estado, Miguel Barbosa, dijo que pues así tengan que salir a comprar las medicinas a las farmacias, ya lo saldrán a hacer, y pues se comprometió a que no habrá ningún niño sin atención médica. Pero bueno, este es el caso, lo que se está viviendo fuera del Hospital del Niño Poblano, en donde pues se están manifestando por la falta de medicamentos para niños con cáncer. Les comentábamos que ya las autoridades han pues cerrado una parte de la calle, ahí al fondo las pueden ver, para evitar el caos vial. Pero pues sí, todavía hay algunos carros entrando. Hace unos momentos hubo caos vial. Miren, esta persona pues les pide pasar forzosamente para no tener que regresar. Y pues no, los padres de familia también son muy pocos. Así que pues para evitar enfrentamientos también están dejando pasar algunos autos. Pero bueno, pues están manifestando aquí afuera
del Hospital del Niño Poblano. Gracias a todos por ver la transmisión. Vamos a poner toda la información en periódicocentral.com.mx.